Bueno, basta, arranquemos, chicos. Arranquemos con el Only Up. Hola, cojo. ¿Arranca o no arranca? Ahí está. Hora de sufrir. Uy, ¿qué pasó? Ah, no me asustes así. Que no estoy escuchando bien por el auricular. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I No, wonder boludo, what ¿qué le awaits pasa us al there? auricular? The unknown is frightening. ¿Un ascensor? ¡Ojo! ¿Funciona? Ah, no, no funciona. Social elevador. Bueno. Yo llegué hasta el queso la última vez que lo trajimos. No sé quién es Nicolás Paz. Pero también la tiene adentro. Arre. Lo tenemos, lo tenemos. Ah, el jugador de Madrid de 18 años. ¿Es argentino ese jugador? Una camita. Está re troll esa camita. Ah, es argentino y está en el Real Madrid, 18 años. Messi. O sea, me sirve. Sí, pero esta cama me quiere tirar para allá. Era una trampa. O sea, sí me impulsa, pero tampoco que me impulse tan. ¿Qué? Tampoco que me impulse tanto. Mira dónde nos metió en un lío esa cama. No, bajemos, bajemos. Subamos bien. Nos metió en un lío la cama esa. Ah, por acá se entra. Esa, Messi. Se entraba por ahí. ¿Y quién ganó la pelea? It's very hard to make a choice when you don't know where it will lead. Ah, eran chicas, se pelearon entre chicas. ¿Por un chico? Uy, uy, uy. Hola, Binhacks. ¿Por qué se...? ¿Por una chica? Ah, eran tortillera. Eran tortillera.
Ah, por una chica. ¡No! ¡No me saltó! ¡Me cago en todo, boludo! Pero se pelearon por una chica. O sea, dos chicas se pelearon por una chica. Ok. La jalapeño. Jalapeño, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¡Ay, la conciencia salta! Acá yo quizás un salto. Bueno, ahora sí lo hizo. Creo que vamos bien, ¿no? Ahí. Sí, vamos bien. Al menos hay altura. Ahí ya no. Ahí ya bajamos. ¡No! Uy, boludo, qué cagazo me dio cuando me caía y no veía. Ah, por ahí es. This is the way, this is the way. ¡No! Ahí va. ¡No! ¿Yo de quién soy? ¿De arriba o de Boca? Del más grande. De Boca, como el 87% de la población mundial. De Boquita. ¡No! Ay, rayo, no me acuerdo. Tuve fe. Total, si me caía, pobre había otra hombre, cosita. Por eso termina robando, porque Dios... ¿Qué pasa? Aguante Boquita. ¡No! Ah, jalapeño. Ah, sí, porque... ¡No! ¿Qué me voy a saltar? ¡No! Es River más grande de Argentina. Ah, sí, por eso está en cuarto. Por eso está en semifinales a Libertadores y tiene 6 Libertadores y 3 del mundo. Y ningún descenso. El segundo más grande de Argentina es Independiente. No es River. La mentira se acabó. River está puede pelear la Independiente el segundo lugar. There is something strange going on with this world. El primer lugar es de Boca. There's been something wrong with it. What everyone clung to, the stability, has been shaken. Maybe this is a chance for me. No, es que lo de River viven en una realidad alternativa. Ellos se creen lo más grande, pero en realidad no lo son. Es raro, son como los peronistas, lo hincha River. Viven en su realidad. Es raro, boludo, es raro. The railroad was opened here 120 years ago. My grandfather worked here. I often went to see him. My grandfather worked here for 60 years and then he died. Ay, un perrito, ¿y quién le da de comer? No sé, quiero darle la patita. Ah, creo que se podía ralentizar, ¿no? Me olvidé. What a nice dog. Your master isn't coming back. Go find yourself a new one. No need to wait. Ahora sí tendría aquí canjeado el pobre hombre, por eso terminan robar, por eso termina robando. Ay. Hay que subir, ¿no? Entonces hay que buscar el camino que nos suba. Mira por ahí. Acá no había un... ¿No había un trencito por acá que me hacía el recorrido? Acá está. If you want to go quickly, go with friends. If you want to go far, go alone. La red se iba antes que suba, ¿cómo es eso?
Y así son, no sé por qué se dan celo a River, pero posta, ellos piensan que son más grandes que Boca. Cuando todo el mundo sabe que el más grande es Boca. Pero no, ellos creen que son más grandes. No sé por qué. Ah, porque no ganaron la una final. Pero, o sea, ganarle una final a otro equipo no te hace más grande que ese equipo. This is where everyone lives in poverty, which is hard to get out of. This is where my whole life and the lives of my goddamn parents have been. Pobre gato. Él pidió el juego y no lo veo. ¿Por qué? No, no te agarré a pelear, es al pedo agarrarte a pelear. Ah, no sé, yo nunca me agarré. Hola, Solving Skate. ¿Cómo estás? No sé por qué tu nombre se me parece un poco parecido a al Solid Snake. No sé por qué. Han pasado años, arre. ¿Cómo te llamabas antes, Solid? Yo también le ando dando al Fortnite. Es que posta que yo no le tenía fe a la temporada porque dije, oh, otra vez de espías. Y te juro que tenía cero fe a la temporada. Y la verdad es que está espectacular, me reenganchó. Los desafíos, todo es tan interesante. El arma esta que te impulsa. Hola, David Soria. Recién arrancamos, todavía me caí creo que una sola vez, pero a propósito, y encima me caí a propósito y encontramos un ascensor. Pero recién arrancamos. To get to the new one, you first have to make a jump and get off the ground, not knowing what the future holds. Sí, a mí me la temporada de espía me atrapó. Yo no tenía fe porque dije otra vez de espía. Te juego de cero fe, pero no está muy bueno. Lo desafío todo. La verdad, me encantó. Ah, en otras épocas. Ah, ok, ok. No, casi me caí. Buenas, Ignacio. Y acá andamos, che, por hacer un salto loco. My father worked here as a driller, and he always smelled of fuel oil. I was afraid of him and hoped that one day he wouldn't come back from work. He drank a lot and often beat my mother and me, but that's in the past. You'll never make it to the Procede a perder 23 horas de progreso. ¿Por qué? Oh, I'm still scared of him. Whoa! Bro, a un streamer 23 horas, pero ¿tanto tardó en subir? Porque este no se guarda, ¿viste? Este... ¡No! Ay, ahí sí que casi se me sale la caca. Uf. ¿Ahora te vamos para el partido de Boca? ¿Por qué? Yo creo que este chabón, este entrenamiento deberían darle a Paul Fernández, ¿no? La verdad que es un perro, boludo, por su culpa. Some say Vamos, that soon no one will nos need complica oil, los partidos, boludo, somos uno menos con Paul. In 20 to 30 years. And meanwhile, oil is still a resource that people kill for.
Qué jugador más inútil, boludo. De 5 no rinde, de 8 no rinde. No rinde de ningún lado, Paul Fernández, boludo. Qué jugador que lo veo y ya me da ganas de... Me saca toda la emoción del partido cuando lo veo. Porque somos uno menos. ¿Probaste Only Up en Fortnite? ¡No! Noche. No, no era por acá, ¿no? Es derechito. Pero sí vi que hay varios mapas de Only Up en Fortnite. Sí, cuando busqué etiquetas para Only Up me salían... Me salían Fortnite Only Up. ¿Qué pasa, Benhack? Pareces Davo. No, cualquier hincha de Boca te va a decir que Paul Fernández es un desastre. Nos arruina los partidos. Sin Paul, no hubiéramos ido a penales. Pero como tenemos un perro en el medio, está difícil. ¿Por qué te juego como cuando le hacen contraataque a Boca? Un ataque cardíaco te da. Cuando la tiene Paul Fernández nos da un ataque cardíaco, ¿no? Más o menos. ¡Wow! ¡No! Uy, uy, uy. Tuki. Voy a decir Almirón. Y sí, porque no, porque él es el que pone a Paul Fernández. La verdad que sí, el problema es él. Pero hay equipo, ¿viste? O sea, pasa que... Mira que Almirón no lo banco del todo, pero... Acordate cómo jugábamos con Ibarra. No podíamos dar dos pases seguidos. Con Almirón. Jugamos lindo, hacemos goles, parecemos el City. Pero se caga para sacar a Paul Fernández. Eso es lo malo que tiene. Se caga para sacarlo a Paul. Uy, uy. Está bien que cambie, no sé, no lo veo con mal ojo que cambie el esquema. Jugadores hay, o sea, hay jugadores para cambiar el esquema. Pero a veces flashea Pep Guardiola, viste, inventando posiciones y todo eso. A veces se cree Pepe Guardiola, boludo, inventando posiciones. Pues se caga para sacar a Paul, boludo. Saca a Paul y le ganamos al City. Si Almirón saca a Paul Fernández del equipo, pues está re fuerte el sonido de la maquinita esa. Si Almirón saca a Paul Fernández del equipo, le ganamos el Mundial de Club al City. Con Paul Fernández en el equipo no creo que le ganemos al City el Mundial de Clubes. Birth, kindergarten, school, army, institute, factory, death. Hello, kinfolk. Fíjate que tiene modo. Sí, bueno, modo de juego claro. Ay, ¿sabes por qué? Fíjate que cuando juega. Fíjate que cuando juega con otro esquema. No intenta hacer lo mismo con otro esquema. O sea, la triangulación, todo. Pero bueno, ya cuando son perros, ¿no? Tenemos jugadores que son unos perros y por más que tenga esquema no te hacen una. Pero de momento es el único que hay. ¿A quién traerías como técnico? Ponele si Almirón. Sacá Almirón, pero ¿a quién trae de técnico? Es el problema. El problema es que no hay otro para traer. Me decís, wow, ¿cómo lo manejás? Y sí, me caí 10.000 veces la primera vez. Arre. No, no me caí 10.000 veces, pero me habré caído unas 3 veces y bueno, me acuerdo. No, a rojo. Y pasa, yo a rojo no te lo saco, eh. Te sacaría Figal. Pasa que, y no sé, arre. A Valentini no te lo saco ni en pedo, boludo. A Valentini se queda de por vida
Valentina y mi equipo jugaría siempre. Pero pasa que es zurdo. Y no da zurdo y zurdo. Tiene que sacar un zurdo y bueno, está rojo y... es rojo, boludo, no puede sacar rojo. Eso es lo malo. Puede ser rojo. Es que tampoco es... Pero es rojo. Ah, es rojo. Eso lo no lo puede sacar Marquitos. A Marquitos Red. A eso voy. Si no lo sacaría, pero es rojo. Jugaron a final del mundial. Y Valentini, bueno, el vikingo Valentini, un crack total, boludo. Yo, si fuera por mí, juega Marco Rojo y Valentini. Saco a Figal a la mierda. El problema es que... son dos zurdos. Aunque a veces juegan dos derechos. No, no, no entiendo por qué no podría jugar Valentini. No, no, Romero juega re bien, ¿eh? Va, ataja re bien, Romero. No, 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 el chiquito ataja bien, o sea, cumple. Y encima en los penales te ataja todo. Ahí. ¿Era acá? ¿O era acá? No me acuerdo. Nah, Rossi no, boludo, ya fue Rossi. Rossi te atajaba penales, pero después era un arquero más o menos, ¿eh? Era ahí nomás. Pero te atajaba los penales nomás, Rossi. Después era un arquero más del montón, boludo. El chiquito cumple, cumplidor. Y encima te ataja los penales. Yo creo que sí. Lo peor es que contra Chile... ¿Cuántas veces le habrán pateado? Atajó dos nomás contra Chile. Eso es lo malo, ¿no? Contra Chile atajó solo dos. No, no, yo digo actualmente. Yo no le tenía fe al chiquito. Porque yo lo veía como que ya estaba viejo. Prefería a Rossi. Pero no, no, no. El chiquito es clave. Puede ser por acá, ¿no? Sí. No, Rossi. What a person really. A lo de Boca no nos disciplinará. No. Yo reconcentrado y. Pero era por ahí, ¿no? El caminito era por ahí. Que me confié, me confié. Botón equivocado. Dale, Ignacio, provecho. Me cagué cayendo, boludo. Bueno, tampoco bajamos tanto, ¿eh? Ah, no, sí, bajamos bastante. Qué cagada, che. Bueno, no bajamos tanto, pero no esperaba caerme al inicio. Si hacen vivo, no serán. Bueno, va a ser una masacre eso. Más vale que sobrevivas, a la pelea. Gana o no vuelvas. Arre. Otro streamer. No, no peleen. Yo, gana o no vuelvas. Es que no hay otro DT, me quedé pensando, no hay otro DT, o sea, es Almirón. No, no hay otro DT para traer a Boca. Gago podría ser, pero está con Racing, no sé cuándo vence su contrato.
Palermo, pero es muy arriesgado porque los equipos de Palermo no juegan lindo. Uy, uy, no. Me caigo, voy a volar. Uy. Un tiroteo en el CBCB. No, ahí se va a ponerla, no se va a tirotear. O sea, se va a tirotear otro tipo de cosa. En el CBCB. Se va con balas, se va con otro tipo de balas, con balas de amor. Bueno, espero que no sea el día en que yo esté dando amor en el CBCB, cojo. Por acá era así, ¿no? Pero por abajo. Por acá. Uy. Creo que llego de un salto, ¿eh? A ver. ¡Oh! No, no, boludo, me estaba resbalando como un campeón y era por acá. Ok, ahí, Tuki. Despacio. Che, parece un tarado porque creo que llego acá tranquilamente. Sí. Acá salto y se va a agarrar de alguno, ¿no? Ay, menos mal. Saltamos un poquito, agárrate. Saltamos para el de acá. Para el de acá. ¡No! Listo. Saltamos para asegurar. Yo veía el, no sé cuándo vi el CBCB, pero no tiroteen cuando vaya con mi minita. Arre. Porque está lindo el día, ya pasó el invierno y hora de salir a reproducirse. A reproducirse sin reproducirse, ¿me entendés? Arre. ¿Qué? ¡No! ¿O sí? ¿Por acá era? Sí, ¿no? Ok. Bueno, si me deja por acá, porque es por acá. Sí, creo que era por acá. Ahí con un botón era, se podía poner la cámara en primera persona. Está con la C. Sí. Bien, Mirror Edge. Pero no, me gustan los juegos en tercera. Uf. Pasa que a veces no te salta. Dale. Pero si no... Ganen o no vuelvan, ¿no? Arre... ¡No corrí! ¡Qué tontito! Le mandé de una. Va, literal, si no ganan, no vuelven, ¿no? O sea, fuera de joda... Ahora tengo la duda. ¿Es por acá? Sí, ¿no? Bueno, yo sigo el camino que me indica el jueguito. Ah, sí, no veía la tablita. Hay que estar re escondida. Igual el problema es sacar el problema más arriba, ¿no? Más arriba empiezan los problemitas. Esto es como el tutorial. Bueno, en realidad es el tutorial, ¿no? Ese es ya aburrido, es que reunía este juego, porque ahora que lo pienso... Siempre lo mismo, o sea, no tiene variación. Y es más, seguro en Speedrun tenés que tener algunos glitches que te hacen más fácil el juego o ya sé dónde están los ascensores. Entonces no es lo mismo.
Pero después de todo lo mismo, digamos, no tiene variación, ¿no? Alto embole te pegaría. If a man does not know which no, no, pero no lo, no lo tengo para... Para runear este, lo traje porque un miembro lo pidió. ¡Llega! ¡No! Pero no llegué tan, tan así. Uy, qué cagazo cuando se pasa a acercar. Eso de cámara lenta me parece que deberían sacarlo. Porque lo hace mucho más fácil al jueguito. En Fortnite no tenés eso, creo, ¿no? El cámara lenta en el creativo. O si sí la habrán metido. Pum, se caía. Esto, ¿ves? Esto de, no debería de estar. Porque... te ayuda de muchos saltos. Auxilio, me perdí. A ver, no tengo ni idea. ¿No te parece aburrido este? Es que lo difícil es... es que ya vas a ver. O sea, es difícil el juego. Pero, como yo... ya me lo pidieron una vez. Lo traje y llegué hasta el queso. Y el queso me tiró hacia abajo. Y dije, ah, que le den. Ah. Entonces sabemos el camino. Más o menos. No, no quiero dar ese salto. Parece que no hay opción. Pasa que acá te puedes caer y volver al principio. Un embole. ¿Haces ese salto en serio? ¿No hay, no hay otra opción? Por ejemplo, si me subo a la maquinita. Menos mal. ¡Esa! Bien, 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 bien. Pasa que ese salto lo veía... muy, muy to peligrosiño. Dice que hasta la luna te vas, ¿no? En este juego. Qué locura. Nosotros recién seguimos en la tierra. Ojo, me acuerdo. Acá había una cama, ¿o no? ¿Sí o no? Hay una puerta abierta ahí. Ojo. Qué raro que no me deje subir, ¿no? Debe haber otro camino. Ay, creo que sí, a ver. No, no hay cama. Era más arriba. Guarda. Salta el cartel, ya fue. Seguimos, bien, bien, ya, ya esta parte me acuerdo. No, no. Ah, no, sí, sí, sí. Ya, ya, ya vamos llegando a donde me caí. Y que hay un queso que te tira y cagaste. No, te tira, cagaste, literal. Este perrito no te da la pata. El otro te daba. Sí, sí, acá ya me acuerdo. Acá tenemos una cama que nos lleva más arriba. O sea, tengo que subir todo eso. Y puedo caerme hasta el inicio. Por ejemplo, el queso. Este es como la continuación. Si somos un poco más exigentes. Porque a mí el queso en el último stream me tiró hacia abajo y no había chance de agarrarte porque es el poder del queso.
te tira de una y cagaste. Es el poder que tiene el quesito. Y bueno, ahora estamos haciendo todo el inicio, como nos tiró el queso, estamos iniciando de vuelta. Acá ya me acuerdo más, porque acá sí que nos caímos muchas veces. That's how the visually impaired feel. I don't envy them, and I don't envy myself either. Cagada. No, no, la verdad que cagada. ¡No! ¿Qué? ¿Y por qué? Dice que no se podía apoyar ahí, ¿no? Ay, boludo, ¿qué pasó ahí? ¡Qué bronca! Parió, boludo, ya estábamos cerca de donde nos quedábamos, boludo. Ahí ya arrancaba, ahí ya arrancábamos. ¡Qué bronca! Mira dónde nos mandó, boludo, al inicio. Increíble. Mirá, boludo, en la fábrica, está loco. Qué cama de mierda, boludo. No, en realidad no fue la cama, fue el rebote de mierda. Bronca, boludo. Pero fue rebote, boludo. Rebote de mierda. Me tiró hacia abajo. Encima de boludo, fui corriendo, salté, pero no pude. No quería saltar de una a la cama. Quería llegar donde la cama y ver a dónde me iba. Y de ahí saltar. Pero me recagó, boludo. El rebote ese me tiró a la bosta. Me caí, recién nomás me caí. Pero fue muy tonto como caí. Fue muy, muy tonto, la verdad. Fue muy tonta la caída que tuve. Ah, ¿te imaginas que pasaba de largo? Ya estaba, o sea, ya casi llegábamos al fin del tutorial y me caí como un gil, boludo. Me la remandé ahí. Ya estamos acercando al final del tutorial y la caí, la caí. Eso no me llevará. No, no, no es un cohete. Agarré una cama, pero la que te lleva más arriba, no esta. Y bueno, arriba, arriba no me llevó. No, no seguimos el tema de boquita. Qué problema, qué mal, qué macana, boludo. Son tres brazuca contra uno de boca. Y encima solo eran tres brazuca lo que clasificaron. O sea, estaban solo tres brazuca en octavo, si no me equivoco. O sea, podían pasar tres nomás. Porque se enfrentaban en las llaves.
Pasaron los tres. ¿Vos tenías Bolívar y Olimpia? Yo le tenía fe a Bolívar en la altura. Pero bueno, le ganaron 1-0 de pedo en la altura. Encima el Inter es el más fácil, así que yo creo que pasa Fluminense. Y en Boca Palmeira hay que ver porque son dos equipos con mística y nunca se sabe qué puede pasar. Vamos abajo, ¿no? Es abajo. Yo salto y que se agarre de algo. Claro, el Inter es el más fácil. Para mí gana el Flu ahí. Igual el Flu, el más difícil de los tres brasileños es Palmeira. Palmeira el más difícil. Y justo nos tocó ese. Sí, para mí el Flu pasa. Sí, sí. En Palmeira Boca, obviamente, le tengo una fe bárbara a Boquita. Pero hay que ver, ¿no? Porque definimos en Brasil y ya no existe el gol de visitante. El gol de visitante te sirvió un montón cuando definías en Brasil. Le hacías el gol a los brasileños y no sabe el miedo que le entraba. Pero ya no está más. Te juro, yo también. ¡No! ¡Uy! Yo también le tengo fe a Benedetto, boludo. Sí, sí. Activa su Prime. Tiene que pelar. Tiene que pelarse, Benedetto. Al menos lo pongo para que asuste. Viste que los brazucas respetan mucho. No. Respetan mucho la mística y todo eso, ¿no? La historia. Lo pongo a Benedetto contra Palmeira. Benedetto Cavani. Porque Merentiel parecía un 9 recopado, pero es muy limitado, ¿no? La verdad que un... Yo pensé que era... Yo le tenía la re fea a Merentiel, pero cuando juega al lado de Cavani te das cuenta que es muy limitado. Hay que ver Benedetto Cavani qué tal jugará, ¿no? Porque el Pipa tiene calidad y Cavani también. Merentiel, la verdad... Le tenía más fe a Merentiel, pero es muy limitado. Es buen 9, pero no es como... Igual yo si fuera Almirón meto al Changuito, Ceballos, Cavani. Sí, la línea de 3 me gustó. Un poco agresivo, me encantó. Está muy buena la línea de 3. ¿De qué juega ese? No, hay que traer un central. Hay que traer un defensor central derecho. Porque Figal está hace rato bajo y bueno, Roncaglia no lo podés ni ver. Regalado es caro. Uy. Hay que traer un defensor central. Y bueno, Valdé un desastre. Solo nos falta un central. Ya con un central está. Y que saque a Paul, ¿no? Se recaga en para sacar a Paul Almirón. No, tenemos ya mucho DC, sí. Hay que traer un defensor central. Derecho, ¿no? Porque ya tenemos dos zurdos. Muy bueno. Valentini voló un golazo. Yo te juro que yo pondría a Valentini, boludo, en lugar de Rojo. El Rojo es también un jugo. No, es más. Saco a Figal, boludo, y que juegue. Y que Rojo, como tiene más experiencia, que juegue en el lado derecho. Que juegue en el lado donde van los derechos. Y a Valentini lo dejo en su lugar.
qué bestia, Valentini, ¿no? Pues ese central alemán. Rápido, alto y... Y, o sea, le saca toda por arriba. Típico defensor alemán, parece Valentini. Ese va a jugar en la selección. Además fue convocado a la sub-23, ¿no? O sea, tenemos buenos centrales, boludo. El Cuti, Lisandro, Valentini. Uy, casi me pasó el arco. ¡No! Pues ya tenemos mucho central, mucho delantero, ya no van a traer un delantero. Aparte, Almirón juega con poco delanteros. Tenemos 3-9, tenemos un montón de delanteros, pero Almirón juega con muchos mediocampistas. La llega Guardiola. No, laterales no. No, laterales no. Tenemos a Zarachi, a Fabra, tenemos a Weigand, a Advíncula, a Hanson, si no me equivoco. No, hay laterales. Sí hay, o vos decís mediocampistas. Uy, boludo, lo que hice ahí si rebotaba. Acá donde me caí. Así que ahora voy a saltar para acá. Y salto por acá. Cheque. Esa cama es trampa, ni a palo la agarro. No, para mí parece que nos falta solo un central. Y después hay que mandar a la mierda a Rolón, Ramírez, Roncaglia, Valdés. A Figal le doy una oportunidad más. A Orsini. Al Pipa le doy hasta esta Libertadores. Si no rinde, mucha gracia, pero adiós. ¡Uf! ¿Está por acá? Pero cojo, Boca no va a traer ese jugador. Estamos hablando de cosas realistas. Boca en ningún momento va a ir por ese jugador. Aparte es re caro. Un 5. Boludo. Sí, ¿sabes qué? Yo iría por... Yo si soy Román... Voy por Redondo. El 5 de Argentinos. Paredes no creo. Bueno, Paredes podría venir por 3 meses, ¿no? Yo creo que... Pero no, tiene contrato con... Tiene contrato, imposible. Pero podría. Redondo, el 5 de Argentinos. Qué jugador, es el 5 que nos falta. Ya dijo que hincha de Boca. Yo lo traería para la Copa. Sí, es el hijo. Obviamente no juega como el padre, pero... Pero bastante bien, ¿eh? ¿No lo conocía? Le está rompiendo en argentino. Tienen que traerlo, Boquita. No, lo compran, que compren todo su pase.
cuando asuma Milei la presidencia y dolarice Argentina, van a venir muchos jugadores de nivel. Porque le vamos a pagar en dólar. Sí, bueno, ya no nos pagan en pesos. Por ejemplo, ahora hay muchos jugadores. Ahora vienen por amor, digamos. Por amor a cumplir su sueño en jugar en Boca. Pero ya cuando tengamos dólares, van a venir para jugar posta. O sea, van... Uy, casi me caí. Jack and the Beanstalk. What will it be at the end? Really a giant? Ay, no me acuerdo. Creo que... No me acuerdo, a ver... Oh. Bien. No, es que no me acordaba si esa cama era segura o era trampa. No, aparte de ese jugador nos vamos a traer. Es como que me digas que traemos a Cavani. Arre. No, es como que me... No, es que no, no... Tenés que ver las noticias, ojo. De fútbol, ¿no? Las de fútbol. Te hace falta ver más ESPN. ¿Sabes quién traería yo? Si sería Riquelme. Hay un jugador. Un defensor central. Derecho. Que está libre. Yo, si soy Román, le pegaría una llamada. A ver qué le parece. Para ver qué le parece. Si le pinta o no le pinta. Un tal Sergio Ramos. ¿Lo conoces? Ah. A Sergio Ramos. Está libre. Con el pase en su poder. De decir, mirá, venite por 6 meses si querés. Jugar a Libertadores. Es el central que nos falta. Es derecho encima. What fortune didn't give, she can't take away. Por si acaso va a un Mundial 2010. Exacto. Sí, sí. Uy. Yo iría por él. Es más, Román seguramente lo va a llamar y le va a preguntar. En 3 partidos podés ganar a Libertadores, le tienen que decir. Y está libre, o sea, está con el pase en su poder. Solo hay que negociar el contrato. Claro, es más. Sí, sí, él dijo que era hincha de Boca. Puede venir a cumplir su sueño. Unos 6 meses. Hasta fin de año y después irse. Gana la Libertadores, la Copa de la Liga, la Copa Argentina. ¿Y qué otra copita más? Y las recopas, ¿no? Que hay para jugar. Y después se va ganador. Como siempre fue. O sea, ya jugó en el Real Madrid. Ahora tiene que jugar en el Real Madrid de Sudamérica, ¿no? Aunque Boca no es Real Madrid. Boca es Boca. Boca es Boca. Boca es más grande. O sea, cada continente tiene su equipo grande. En Europa, el Real Madrid. En América, Boca. Entonces, no, cojo, no lo van a traer. No sonó ni en carpeta. No lo tiene ni en carpeta. Nada, no, no sonó ese jugador. No es el FIFA. Llego, llegué. ¿Cuánto tardé en subir? 52 minutitos. Okay. Como tarde menos. Que me caí. Ahora empieza lo difícil.
No, no va a querer, boludo, es imposible traerte un jugador en su, que esté bien en Europa. Tiene que ser un jugador viejo y que esté jubilado, va, y que esté libre. Aparte, la economía en Argentina está re mal como para traerte un jugador así. Claro, un jugador joven de América o uno retirado. Por ejemplo, un jugador bueno que podría venir y sería un salto de calidad, sería Sergio Ramos. Porque encima nos sumaría gol de cabeza. Yo que Román lo llamo, boludo, que venga. ¿Qué le cuesta? No le cuesta nada. Por 6 meses. Está libre total. Ah, pero está a falta de ritmo. Bueno, pero falta un mes todavía. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. I think I forgot to turn off the kettle at home. I need to go back. Or whatever. Se me ha dicho que no me gusta, pero si viene Roma Boca me convierte en hincha de Boca. Tiene que ir. Lo malo es que ni ESPN ni en ningún lugar mencionan, dicen que Boca no tiene en carpeta a nadie. Ríete porque la clasifica semi, podés fichar un jugador. Te podés fichar a uno por estar en semi en la Libertadores. Pero Boca no tiene en carpeta a nadie, a no ser que sea un Flying gran without salto de wings is calidad. cruel fun. Si es para reforzar el equipo, no. Que sea un salto de calidad. Y el único salto de calidad que veo posible es Sergio Ramos, ¿eh? No veo otro. Me parece que si viene Sergio Ramos sería un gran salto de calidad. Después otro no veo. Redondo, por ejemplo, Redondo sí sería un salto de calidad. Es el 5 que nos falta. Pero lo malo es que si saca, traen a un 5, no va a salir Paul Fernández. Se cagan para sacar el peor jugador de todo el año de Boca. Va a salir el X, boludo. Y va a seguir jugando el perro de Paul. Que en el partido contra Racing, ¿viste esa que tuvo Quintero frente al arco? Nada, se recagan para sacar a Paul. Es amigo de Román, igual que Roncalli y Javi García. Por eso siguen jugando en Boca. Ya están para el fútbol señor, pero siguen robando ahí en Boca. Pero estaría lindo. Te damos a Paul y nos das a Redondo. Es decir, nada. No van a aceptar, boludo. No creo. Va a decir, nada, esto piensa que somos boludos. No, Javi García, te juro, no lo puedo ni ver. Cuando queda Javi García, vos sabés que un gol te comes. Y está cantado. Ataja a Javi García, va a decir, nada, listo. Un gol nos van a hacer. Ahí tiene que jugar Bray, ya que Javi García se deje de hincharlo a los huevos, boludo. Que vaya a jugar al fútbol, señor. No, no, no. Qué cagada. Ahí está, uff. Que me caí solo, o sea, me pasé largo solo. Cuando juega Ron. Es más, si juega Roncaglia, peor todavía, ¿no? ¿Sabes qué? ¡Uy, uy, uy! No sabía que era una cama. ¿Qué mierda pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! Me cago en todo. ¿Qué fue eso, boludo? Cualquiera, boludo, por un error del juego nos vamos a caer hasta no sé dónde. Acá, quédate acá, quédate acá. ¡Ah! Bien.
Ay, menos mal, boludo, menos mal, caímos bien. O sea, dentro de todo. Boludo, qué mierda, por un error del juego fue eso. Qué bronca. Bronca, boludo. ¿No lo querés a rojo? Yo rojo sí, déjamelo a rojo. No me gusta rojo, el único. Y el chiquito Romero. Después todos unos perros, boludo. Después. O sea, de los refuerzos, ¿no? Aparte Cavani, después. Hay que sacar a los amigos de Riquelme, boludo. Son el cáncer de Boca. Paul, Roncalia, Javi García. Lo sacamos y ya está, boludo. No nos para nadie. ¡No! Ay, me cae todo, boludo. Pensé que me caía. Sí, rojo tiene eso, boludo. Es más, contra Racing debió haber sido expulsado en el primer partido. Eso es lo malo que tiene. ¡No se mide! ¡No! ¿A dónde me lleva? Uf. Sí, eso es lo malo el rojo, pero después está, va, no sé, a mí me gusta. Fíjate que siempre que sale rojo se cae la defensa. Creo que llego al blanco. No llego. Uf. Me cae todo. No hago mal salto hacia el blanco, boludo. Casi no llego. Igual después está bien, Boca, ahora hay que ver. Tendrían que sacar a Paul, boludo. Sacar a Rojo y poner a Valentini. También podría ser. O sacar a Figal por Valentini. Pero yo el que sacaría posta sería Paul Fernández, boludo. ¡No! ¡Uy, uy, uy! Es que no me saltó. Sale Paul Fernández y, boludo, estamos, está el equipo está. Vamos a golear todos los partidos si sale Paul. Pero se caga el mirón para sacarlo porque es amigo de Riquelme, Paul. Después sale y ya está, hombre. Ya está, si sale ya estamos. Bueno, basta hablar de fútbol. Ah, basta hablar de fútbol ya, que me pone de mal humor. Me estresa acordarme de esos perros. No, a Figal. Figal es un perro, boludo. Está jugando horrible. Hace varios partidos que juega mal. Yo lo pongo porque no hay otro. Porque después tenemos a Valdés y a Roncaglia. Pero hace varios partidos juega mal. Ah, bueno, está Anselmino, ¿no? Pero se cagan para ponerlo. Como es pibe. No se animan. ¿Rojo qué? Nah, rojo es mil veces mejor que Figal, ¿eh? Cuando venga otro de Boca, preguntémosle y va a ver que sí.
Rojo es peor que... Para mí lo mejor de central que tenemos es Valentini y Rojo. Lo malo que tiene Rojo es eso. En cualquier momento deja con uno menos. Pero el que no puede salir del equipo es Valentini, boludo. Valentini tiene que estar. Si el fianza hiciste, es la segunda vez que lo traigo. Decime que llega bien. ¡No! ¿Por qué hice ese salto tan tonto? Casi muero. Ah, casi muero, casi me caigo. Sí, soy un tal. Va, es que en realidad me caí por un error del juego. Literal, me subí a la mano y me tiró hacia abajo. Cuando en realidad la mano te transporta, no te tira. No, no, barco no se va al Brixton. El City y el Brixton se pelean, pero ya está, ya ganó el City ahí. No, speedrun de este juego no, porque lo veo muy repetitivo. O sea, no tiene cosas aleatorias. Entonces no me gusta speedrunear cuando no hay tanta... cosas aleatorias. Ay. El queso me hizo que rompa la pared. Me sacó cuando me tiró al inicio de todo. ¿Ya tiene una cosa con el Brixton? No, yo que sepa... ¿Dónde leíste eso? En ESPN no dijeron nada de eso. Se sabe que están Brixton ofertó y el City también. Pero eso se va al City. No, tampoco quiero hacer bug de llegar hasta el final porque le quita lo divertido. ¿Qué onda, no tiene un acuerdo con el Brixton, el Colo Barco. Yo lo vi en Cartoon Network. Sí, Santi, sí me acuerdo de vos. Vos eras miembro, me acuerdo. También me acuerdo que eras miembro. Uy, es que pensé que no lo veía subirse. O sea, el Colo Barco, el Brixton lo quiere y el City también. No el City Group, ¿no? El City, el equipo. No es el City Group el que fichó a Julián Álvarez. Es el club, el City, lo quiere al Colo. Y bueno, creo que se va al City el Colo. Va a decidir por a ir al City. O sea, su entorno quiere ir al City. Pero van a ver, porque está esperando que termine la Libertadores con Boca. ¿Divertir o sufrir? Cuando jugaba Fall Guy, Fortnite, Rocket. Sí. Cuando traía esos jueguitos. Igual los traigo, pero cuando los piden los miembros. Rara vez me piden Fortnite, Fall Guys. Claro, yo si sería al Colo Barco y quiero ir a la selección, no iría al City, iría al Brixton, al Brighton, porque ahí vas a poder ser titular, en el City no creo, capaz te van a llevar de a poco. Ah, es verdad, cojo, me había olvidado que habías pedido ese juego.
Me había olvidado. Ah, eso sí, me tienen que recordar qué juego pidieron. Porque me olvido. Por ejemplo, hoy me olvidé que iba a traer un juego de miembro y dije, ay, ¿por qué juego me pidieron? Después me fui acordando de a poco. Sí, en YouTube se hizo miembro, cojo. En primera persona, porque en tercera siento que me caigo. Ve acá donde yo me caí. Va más adelante. Fue por un error. Un error del juego. Uy. ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Otra vez, boludo! Te juro que me saca que no me funcione bien el juego. Voy a tratar de caer acá. ¡Qué bronca, boludo! ¡Qué bronca! No me saltó. Al menos nos dejó acá arriba. Yo sin tal eso, excepto el Rocket. Yo estoy reenganchado con la temporada de Fortnite. Me gustó. Y no le tenía fe encima a la temporada. Yo por ser de juego Fortnite sin comunidad. O sea, lo juego solo, digamos, yo solito. En solitario, no me salía el nombre. Me conecto cuando quiero, completo el pase cuando quiero. No me saltó, boludo. Me voy de la partida cuando quiero y todo eso. Y pero la temporada está muy buena, me gustó mucho. Y las misiones, lo que te pide hacer también está entretenido. Si de mate te bardea. ¿Cómo? No sé, a mí no me matan. Ah, la repro, ¿viste? Ni idea, pa, a mí no me matan. Arre. No, nunca me toxiquearon. Es que yo juego en solitario, yo lo juego solito. O sea, lo juego sin construcción, tranqui. Debe ser en el modo construcción donde están los tóxicos. Yo juego el sin construcción, me gusta más. El con construcción era divertido hasta que ya te hacían un hotel 5 estrellas.
Capaz que tiene el verso, vio. Sí, sí, tiene una comunidad. Como todo juego, ¿no? ¿No? Como todo juego tiene su comunidad tóxica. Voy a ir con cuidado en los lugares donde interactúa mal el jueguito, para que no me pase lo de recién. No, yo por suerte con mi amigo nunca doy risa cuando jugamos Fortnite, porque son amigos de acá, digamos, nos conocemos, entonces nos cagamos risa cuando jugamos. Jugamos para divertirnos, no para no traijar mente, entonces nos cagamos risa. Va en su tiempo, porque ahora ya no jugamos casi. Al menos esto ya lo hacemos corriendo, para que no tarde tanto, porque si no, una eternidad tardamos. En primera persona, porque cuando estoy en tercera siento que me caigo subiendo esto. Es que te puedes caer, porque el hueso va girando. El esqueleto, ¿no? No el hueso. El Warzone sí lo probé y es una locura, boludo, es muy tryhard. Me mataban detrás de... Va, es que cuando lo probé creo que habían hackers. Me mataban de cualquier lado, yo estaba escondido en la pared y me mataban igual. No, yo cuando jugué creo que había hackers en el juego. Estaba imposible, boludo, era muy jodido. Pero lo habré jugado una sola vez, ¿no? No lo jugué mucho. Un solo stream lo habré traído. Encima creo que lo traje a la tarde. Ni idea, fue hace un montón de tiempo. Pero ahora está piola que podés, cuando matás a uno, podés hablarle, ¿no? Eso está bueno. Yo pensé que le iba a implementar Fortnite esta temporada, eso. DMZ y muchos hackers. ¿Qué es DMZ? Ay, me olvidé de esto. Acá me caí. Esta vez no me voy a caer. Porque me caí por un error del juego, en realidad. Porque estábamos yendo bien. O sea, llegué a la mano y la mano me hizo volar. O sea, en vez de transportarme. Ahora no ves, por ejemplo. En vez de hacer esto, me mandó a volar. DMZ de modo donde hay bots en todo el Marra. Boludo, no juego Warzone, no sé qué es Marra, eh. Me mataste ahí, no soy de la zona. Uy. Pero está bueno, Warzone. Education breeds confidence. Confidence breeds hope.
Hope breeds peace. Pobre hombre, por eso termina robando, porque Dios... Ahí va. Sí, ahora... School sucks. It would have been better to learn how to make money, how to adapt socially, how to fight cognitive distortions. But over the years in school, I've only gained scoliosis and hatred for people. Ya estamos llegando, no, todavía no creo. No, sí, sí, estamos acercándonos. A donde me quedé. ¡No! Que a veces me tira a cualquier lado cuando salto. ¿Viste, cojo, que va a ganar Milei nomás en la a las primarias? ¿Qué onda, Tecno? ¿Te parece bien este jueguito? ¿De qué juego me pediste vos, pa? Que no recuerdo. El otro día te pregunté, pero... Me agarró... Knowledge will help you to know the world better, but also to know all its darker manifestations. Uy, 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 uy. Lo subiste, cajetudo. Bueno, 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 tranquilo, 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 tranquilo. No, no, tranquilo nada. Qué cagada. Otra vez. Por un error del juego. Esta vez fue por un error del juego. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. No me haga, no se agarró, boludo, otra vez. ¿Por qué? Sí, igual que la otra dos veces. No se me agarró del gozo. En una no saltó, en otra, bueno, ahora no se agarró y en otra creo que me apoyé sobre la mano y me hizo fum hacia abajo. Oh shit, here we go again. Al menos ya sabemos caer, ¿no? Arre, al menos no caemos donde hay que caer. Acá tengo curiosidad de dar un salto, pero no. Muy arriesgado, ¿no? Llego a errarle. Dejo playero. Es una... O sea, está bueno el juego, pero... ¡Una bronca! ¡No! ¡Otro vi, boludo! Esto ya parece joda. Esto parece joda, boludo. No, mierda. ¿Llega? ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Qué bronca! Parece joda esto ya. Hijo de puta el juego, boludo. Aprieto para saltar y no me saltó. Qué bronca. Ahora sí ya me hizo enojar, boludo. Porque me estoy cayendo por errores del juego, no porque yo no apreté. Ahí otra vez apreté para saltar y no me saltó. Mira ahora. Hijo de mierda, boludo. Ahora sí ya. Me tenés cansado, juego. Arre. Como dijo Alberto, me tenés cansado, Macri. ¿Qué es un Alberto? ¿Alguien lo vio? ¿Tenemos presidente? O sea, si me caigo por un error mío, no me enojo. Pero me estoy cayendo ya dos veces por un error del juego.
Qué bronca. Montémosle al donde están los autos. Uf, me volví a caer, ¿vieron? Ahí sí me... Era para cortarse. El tío Beta está preparando el helicóptero. ¿Vos decís que llega a diciembre o no llega? Viste, Milei puede... Creo que va a sacar 50%, en las elecciones. Qué locura, boludo. Qué locura. Va a ganar en primera vuelta. Qué locura, boludo. Yo pensé que íbamos ya a las PASO. Pero no. Los que votaron a la Reta van a votar a Milei. Los que votaron a la Bullrich van a votar a Milei. Y así. ¡Wow! ¡No! ¡Uf! Es que vi que saltó re bajo. No. Los que votaron a Milei van a votar a Massa. Harry. Lo que votaba Milei van a votar a Milei. Más cuando Milei dijo que Macri iba a ser su representante en el mundo. Olvídate. Cagó la pato, la Patricia. Cagó la Reta. Bueno, la Reta no se iba a postular ya, pero... Cuando dijo eso, cagó, boludo. Ahí ya goleó. Ahí ya se ganó los votos de lo del PRO, ya está. Creo que saca el 50% o más. Puedes llegar a sacar más. Va a ser una locura si saca más del 50%, ¿no? Me cae todo. Qué locura, Olegi. Va a ser hermoso. Va a ser hermoso. Yo pensé que iba muy a las pases y ahí ya golea, pero... Pero va a ganar las normales. Porque lo del PRO se, pues, se quitaron voto cuando empezaron a hablar mal de Milei, ¿viste? Y es como que decir, sí, bueno, al final lo del PRO son parte del problema. Ahora aprieta que el cristian le chupan en len. Sí, ¿viste? Ya está, boludo. Es que ya saben que el presidente tienen que hacer... Aparte la canosa ya se supo por qué lo bardeaba Milei, ¿no? Ella quería ser la primera dama. El peluca solo le hizo un... Por eso que la bardeaba, lo bardeaba tanto, ¿no? A Milei. Quedó dolida, ella quería ser la primera dama. Porque se llevan re bien. Hizo un ru y se tomó el palo de peluca. Y quedó re dolida. ¿Milei usa peluquín? Uy, no sé. ¿Milei usa peluquín? Domó el león. Y ella que se creía una tigresa. No, una leona. Domada. Es 100% pelo, dice. Es full 100% pelo. Cuando le respondió Alberto, que puso... Te voy a responder como lo haría Néstor. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Estás nervioso? Qué culia el peluca. Ya está, boludo, ya está. Aunque me hubiera gustado, tener ese suspenso, ¿viste? Para ver quién ganaba. Pero no, ya está, boludo, golea Milei, boludo. Iba a sacar un 50% o hasta más.
Me hubiera gustado quedarme en suspense, ¿viste? No saber ir a votar y después esperar a ver cómo salen las votaciones. Anulo Mufa. Pues sí, por la duda anulo Mufa, pero ya está, boludo, ya está. Ay, cuando vayas a votar tenés que ir con la boleta de Milei y una más para dejar, ¿no? O sea, con la que votás y una más para dejar. O si podés más. Ganar un mundial, Milei presidente. Y ganar un mundial. Pasa que no me mejora nada ganar un mundial. O sea, la alegría es infinita, pero prefiero que gane Milei. Tener una buena economía, poder comprarme los juegos como hacía antes. Ganar un mundial, no, no, yo prefiero que gane Milei ahí. Milei tiene segunda oportunidad. No, no, si no gana Milei, cagamos, boludo. Ya el país. Ya fue. Ya no es más país. Y yo quiero comprarme jueguitos de nuevo, como hacía antes. ¿Por qué preferí Tecno? ¿Ganó un mundial o Milei presidente? Ah, yo mil veces Milei presidente. Yo me puta toda la semana. Es verdad, boludo. A mí me alcanzaba la guita para salir con varias. Podíamos ir. Sí, boludo. No, mirá. Que ande Milei. Vivía como cazador, boludo. Era increíble. Me acuerdo que le invitaba a comer y todo, boludo. Y ahora no me alcanza. No tengo un mango ahora. Hola, táctica. Ya estamos dolarizados. Sí, es verdad. Va, siempre estuvimos dolarizados. Siempre estuvimos al precio del dólar, pero el tema era que tu salario va disminuía cuando el dólar subía porque se desvaluaba la moneda. Los productos subían al precio del dólar y tu salario se mantenía y cada vez valía menos porque el dólar subía. Un claro ejemplo es yo en YouTube, ponele. Cuando yo traía Fall Guys, cobraba 200 lucas. Pa dos, no, perdón, $200. Ponele, ¿no? Así redondeamos en $200. En ese tiempo eran 40 mil pesos. En ese tiempo, ¿no? En ese tiempo eran 40 mil pesos. $200. Y era bastante 40 mil en ese tiempo. Ahora, ponele que cobro 100 y algo. Redondeamos en 100. Redondeamos en que cobro $100. Estaría cobrando, según el precio dólar de ahora, 73 mil, o sea, cobro menos en dólares, pero gano más en pesos. Un boludo diría, gano más, arre, pero no, no, en realidad es porque el peso se devalúa, el dólar no. Ponele, si tenemos un sueldo de $100, nunca se nos va a devaluar, siempre vamos a cobrar $100. En cambio, si tenemos un sueldo de 100 mil y el dólar sube, cagaste. Que te devalúa tu sueldo. O sea, ganás menos, empezás a ganar menos porque todo sube y tu sueldo se mantiene. Entonces, mil veces conviene cobrar $100, ponele en un ejemplo, $100 y no se te va a devaluar nunca el peso. A no ser que el dólar se vaya a la mierda. No importa nada si yo cobro en pesetas, forastero. No, boludo, hoy intenté jugar al. Hoy entré al. A la cuentita y me salía me pedía contraseña el usuario, lo puse y ahora me pedía el mensaje de confirmación. Ya le mandé mensajito, pero creo que ya fue R4 Stranger. Ah, igual está piratita, ¿no? Está pirata ahora que me acuerdo. Pero le mandé mensaje y no respondió, loco. ¿Puede traer Fortnite ni mañana ni el domingo? Ah, bueno. Ok, táctica.
Iba a traer el domingo, pero bueno. No, los sábados no, los sábados son full Minecraft, porque los sábados son los eventos de la serie, los eventos canónicos, donde pasan cosas que continúan con la historia. Hemos sido estafados, forastero. Ya veremos. Gato, no me jodas, no me digas que lo pediste. ¿No lo pediste? Yo recuerdo que me lo habías pedido vos. Si me lo pediste vos... Hemos sido estafados. Sí, no me salía, ¿eh? No, le mandé mensaje ahí para decirle que me mande el mensaje, el correo. ¿O será la misma clave de correo que me envió hace mucho? Acá volvió a meter, me vuelvo. Sí lo pedí, pero no me leíste, así que me pensé, me pidió otro. Ayer en la serie de Minecraft vi que pusiste un mensajito, pero no te respondí porque estaba roleando. Cuando roleo no puedo responder el chat. Cuando estoy solito, sí. Sí, le mandé mensaje, pero creo que no respondió. Capaz sigue siendo la misma clave. No, no respondió el guacho. Hemos sido estafados. Está muy falopa este juego. Es un juego indie. No sé cuántos habrán fumado los creadores, pero es un juego que tuvo su semana de gloria. Lo jugaban todos. Y yo no lo jugaba, yo estaba... En el queso, boludo, estoy teniendo una mala suerte, el juego me está interactuando mal. No me está saltando cuando le digo. Pero sí, ahorita no sé qué se habrán fumado cuando hicieron el juego. Para mí lo hizo el Piti, el juego. Aguante el Piti. ¿Viste que el Piti hace mucho dijo que era libertario? Me lo confirmó el Piti entre lágrimas. No, no hace mucho. Me acuerdo una nota que le hicieron. Habría que chequearla, habría que buscarla. Creo que estaba en el CD. En su CD de música. Que él dijo que era libertario. Sí, sí, me acuerdo lo del vino, sí. Y en el queso sé que me tengo que quedar... Acá me caí, boludo, por un error del juego, porque yo salté y el juego dijo, ah, ¿no saltaste? Pero yo sí salté. Pero el juego dijo, ¿cómo no vas a saltar? Acá, boludo, acá me cagó, porque yo salté... No, más adelante. Acá, en ese me cagó, porque yo salté bien y caí acá, yo caí ahí. O sea, salté, pero el juego dijo, ah, ¿no saltaste? Que llego de un salto. Qué miedo, boludo, qué miedo. No me quiero caer de nuevo. Me caí como 10 veces de manera estúpida. Se caía. Yo salto al morado, ¿eh? ¡Oh! ¡No! Y yo salto ahí, alguno se va a agarrar, porque hay muchos juntos. The more I know, the less I know. ¡Qué susto! Vamos trotando. Vamos trotando como quien no quiere la cosa.
Buah. Han pasado meses, pero... ¡No! Te digo esta línea. ¡Ah, volviste! Volviste a... está bien, Tecno. To all the foolish, happiness from madness. To all the smart, woe from wit. No te voy a detener, arre. No voy a ser ortiva. Eso es para que sea más fácil el juego, ¿no? Ah, nada que ver. ¿Para qué son esos coleccionables? $7,000 y la última vez cuando... ¿A cuánto lo compraste? ¿A dónde me lleva? Me lleva... al mundo, ¿no? ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Hijo de puta! Boludo, te juro que me dan ganas de tirar la mierda el juego. Bueno, hasta acá el directo. Hijo de puta, boludo, no te puedo creer. Sometimes it's hard to choose. ¿Qué mierda pasó? Es el problema, no sé qué pasó. We learn from our mistakes. ¿Y qué el juego está interactuando el red de manera ¡Sordo de mierda hoy! ¡La van a pasar para el orto! ¡Viva la libertad, carajo! Exactamente. Yo creía que el socialismo era una enfermedad mental. ¡Ay, boludo! No sé, boludo, agarré el coso, me llevó y cuando toqué piso se me fue a la mierda. Está interactuando para el culo el juego, boludo. Me está pasando seguido esto. Está interactuando re mal el juego, boludo. Ya me pobre está dando algo. Por eso termina robando, porque Dios... va a terminar robando el pendejito. Uno de los truquitos. ¿Qué truquitos? ¿Sabes qué? Sí, ya fue que ¡zurdos, leen, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! El juego está mal hecho. Tiene... no te reconoce cuando salta, o por ejemplo ahí que me tiró a la mierda con nada que ver cuando había piso. Aprovechemos sus errores. ¿Qué truquito hay? Me cansó, boludo, el juego me cansó. Le estaba metido en la mejor onda. Es más, acá con esta cama también me mandó a la mierda la otra vez. Ya, reprogra. Al autito. Sí, ya fue, dame los trucos, ya que le den, boludo. Está interactuando mal el juego. Si interactúa mal, yo aprovecho lo bujo. Vamos a hacer ojo por ojo. ¿Interactúas mal? Tomá. Me mando a la mierda, boludo. Increíble. ¿Es una canción, arre? ¿Es una canción tecno? ¡Qué bronca, gato! ¡Decime algo! ¿Qué hago? ¡Arre! Ya fue, todo nada. ¡Wow! Bien. Pues tampoco era tan jodido el salto. En la radio, ¡fua! Qué viejo quedó, ¿no? La radio. Es una banda argentina.
qué bueno que yo nací en la época del buen rock, ¿no? Del prime del rock argentino. Esas cagadas del Lali. ¿Qué es Lali, boludo? Aguanten los Rolling Stones. La única Lali que conozco es la Libertadores. Parece que tengo que mantener impulsado nomás, ¿no? Aguante el averizo, no arre. No, volvió a decirme que lo dijiste en joda. Pero bueno, está bien. Hasta acá el directo, ese gato. Qué bronca, boludo. Sí que es temprano, pero sí lo voy a tirar. Ah, no, pero no es temprano. O sí. Temprano. Una vez a bici me empujó hacia abajo. No, ¿viste la serie de Twisted Metal Tecno? Boludo, ayer la vi. Está zarpadísimo, boludo, cada vez se pone mejor. Y lo malo es que no jugué el juego, boludo, yo era del Vigilante 8. Era re vigilante. Yo era Team Vigilante 8. No pude aprovechar el... Nunca lo jugué al Twisted Metal. El Vigilante 8 era la copia del Twisted Metal. Se me está metiendo una joda todo mal. Che, como que tu tía se levantaba varios. ¿Cómo es eso? ¡No! Pensé que eran vidrios, hizo verga, boludo, la primera vez que lo veo que se caiga así. Está loco, boludo, está loquito. La cordobesa más gozadora. Así son todas, ¿no? La de Córdoba. Messi. Me sirve. Está drogado, boludo, te juro, estaba re falopa el... Billy. Ah, ya le ponía un nombre. Tiene cara de Billy. Se va a llamar Billy. ¡No! Nuestro amigo Billy. Billy, aguantá. Lo bueno que en Córdoba son todas lindas, ¿no? ¿Hay feas en Córdoba o no, che? Yo cuando fui eran todas rubias, boludo, en Córdoba. Y no vi ninguna chica fea. La única fea era mi novia. ¡Arre! No, mentira. No, pero en ese tiempo comparar a las cordobesas, se podría decir que estaba un escalón más abajo. ¿Qué onda, Fran? Me estoy pasando mal, como verás. Qué bronca, boludo, es que el juego me está interactuando re mal, pero posta me está haciendo hacer cosas rarísimas. Me tenés cansado, Billy. Arr.
Hace Dora, te he intentado llegar donde me quedé, boludo. Hace Dora que a ti tratando de llegar. Gato. Tarde porque gritaba. Del lugar del queso, ¿cuánto faltaría para terminar el juego? Horrible, boludo. O sea, es que no sé. Ya me estoy callando por, no por error de mío, sino por cosas del juego. ¿20% faltaría desde el queso? Ok. Faltaba tan poquito. Franqueta, no lo conozco, che. Es uno de Jujuy. ¿En serio? ¿Y es famoso? No lo conozco, che. Ese streamer. No, che, no lo conocía. Conocieron que hace streamer comida. ¿Vos en qué comunidad andas? ¿Qué es una comunidad para empezar? Yo tengo que ir a la comunidad de los chambeadores en unos meses. Una chica lo fundó por acoso. Está loco, boludo. Es increíble cómo... Qué violines que son los streamers, boludo. Creo que para hacer streamer tiene que ser violín, ¿no? O sea... Solo un 20% no es violín, por lo visto. Yo soy del 20, del 80, iba a decir. Pero vos sos violín cuando sos feo. ¿El chabón es fiero? Porque cuando sos fiero te buscó una menor. Es así. Porque la de tu edad no te van a dar bola. Se vende el brusito favorito. ¿O no tengo banca o no banca? ¿Estás de acuerdo? Si te busco una menor es porque sos fiero y la de tu edad no te dan bola. Es así. Uy, no, 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 no. Date la vuelta, borreguito. La Verdu Army. Es ese time que le dicen boliviano. ¿Es de Boquita? Yo tengo entendido que si sos de Boca y boliviano, te hacen jefe de la barra. Y soy de Boca, ¿eh? Sí. Una rubia TikToker, ni idea, che. Yo soy un boomer. Yo solo consumo fútbol, no consumo streamers. Yo soy full. Si no hago. ¡No, hijo de puta! ¡Otra vez! ¡Mirá! ¡Qué bronca! Otra vez que me pasa. Casi me pasa lo mismo. No, yo sí, no sé, boludo. Lo único, lo que conozco son Vegeta, Willy y el Mariano. Sí, yo estoy todos los días. Excepto cuando me toque chambear. Ahí habrá que ver cómo, qué tan cansado llegue. Falta un boss aparte del queso. Ah, o sea que el queso es el penúltimo boss. ¿Y qué es el último boss?
el último WOS. El último WOS. Qué pelotudo. Me quedé pensando. Ah, bueno. Es el día en que el juego dice uy, voy a funcionar lo peor posible. Mira cómo corre. Se está cagando. Pasa que me caí ahí. Dale, Billy, tú puedes. Bien. Ay, menos mal salté. Vamos, Billy. Bien, Billy. ¿Cómo se llama el niño? Tiene cara de Billy, posta que tiene cara de Billy. Si no vamos, no. Dale, Billy, hijo de su madre, boludo. Es que no le digo, están dando mal esto. Pero, o sea, el jueguito. La otra vez no andaba así. O sea, no me daba esos rebotes tan malos. Y acá trotando, ¿no? Porque casi me caigo y casi me da un infarto, boludo. Casi me tira. ¿Terminaste TJ? ¿Te hará el mismo placer que comer una napolitana? Yo creo que sí. Ok, ya llegamos a la parte donde me mandó a volar. Esperemos que esta vez no lo vi. Mirá, me tira y ni siquiera estaba arriba. Esperemos que esta vez no me manda a volar, ¿no? Ahí va. ¡No! No, 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 déjate joder, boludo. Déjate joder. Déjate joder, boludo. Cualquiera. Es re cualquiera eso, boludo, es re cualquiera. ¿Lleva el globo? No, no llega. Ah, re cualquiera, boludo, no tiene sentido. Uf. ¿Dónde estoy? Ah, bueno. Es re cualquiera esa parte. No sé por qué me está tirando. Es re cualquiera. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Bueno, no tiene sentido esa parte que me tire. La otra vez no me tiraba. Es re cualquiera.
re cualquiera, boludo. Increíble, increíble. No, en esa parte no me tiraba nunca, boludo, y ahora me tira. Cualquiera. Dos veces ya me va tirando. Qué culiado, Billy, boludo, otra vez se cayó, increíble. Casi me regalo. No, boludo, no te digo, es increíble. Es increíble, casi pasa de nuevo. Lo peor todo es que seguro va a tener una segunda parte este juego. Igual feo no es, o sea, no es un mal juego. ¿Cómo te van los... ¿Cómo te salta mucho anuncio en YouTube, gato, o tranqui? Hoy estoy experimentando algo nuevo. Que metí hace poquito. Ignacio me dijo usar los trucos, o sea, dije dale, decime. No me dijo ninguno. Más cómodo.
Un juego así en Play 1 hubiera estado piola, ¿no? Hubiera estado copado. Seguramente la hubiera roto. Acá descubrí algo piola. Si mantengo pulsado el botón de salto, se tiene que agarrar. Como que tiene la orden de agarrarse sí o sí. Bueno, no. Bueno, parece que no, parece que se agarra cuando le canta. Hay que tener cuidado acá que me tira, si no. Uf, y ahí también hay que tener cuidado, porque también me tiró. Voy a saltar si es que llegamos de vuelta ahí, pero voy a tratar de agarrarme a la islita. Así no nos salimos rebotando y nos vamos de vuelta al inicio.
Uy. Déjate de joder, pero pará. Al menos que vemos acá arriba, ¿no? Y fui despacio para no caerme. El problema es que ando muy apurado. Tengo que ir más tranqui. Claro, este juego te castiga si te apuras. Wow, o sea, ponele, ¿no? Si vas tranqui, no te debería de tirar. Dale, boludo, qué bronca, ¿eh?
Estoy pensando que Boca está en semifinales. Estamos en semi de la Libertadores. Y tranquilito. Uf. Hay que pensar en eso para... Imagínate si hubieran quedado eliminado. Yo hubiera desinstalado el juego de la bronca. Calle, estamos llegando al momento de la verdad, ¿no? En la hora de la verdad. Acá, yo voy a saltar, pero no me voy a agarrar nada. O sea, salto y que se impulse solo. Me impulso un poquito para ver si llego. Uy. Oh, oh. Era acá. No puedo agarrar nada, ¿eh? Ay, sí puedo. Uy, sí puedo. Alito. Alito. Messi. Y si caía ahí abajo me hacía rebotar. Guarda que acá hay un tiburón, ¿no? O sea, un juguete. No me tengo que distraer. Ah, lo pasamos al juego de tiburón. Messi. Va queriendo. ¿Qué más falta? Ay, con esto ya llegamos donde me quedé, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vaya por ti, queso. Casi cierro el juego, boludo. Casi le doy. Ahora sí, queso, cagaste. Pasa en el mundo de Bob Esponja. You are about to meet the king of the world. He will answer any one question you have, and he will grant you one wish. Ve, ahí dice. Ahí la voz dice que esto pasa en el mundo de Bob Esponja. Oh no. Sí. Oh no. ¡Ah! El Kun no puede jugar este juego, ¿eh? No le deberían permitir jugar este jueguito al Kun. Sword of Damocles, well, yes, the stress and the responsibility and the constant threats, the guy is toast. ¿Se bugueó el sonido? Se bugueó, ¿no? Se bugueó el sonido.
No, boludo, se me bugueó el sonido. ¡No! Ay, me quedé todo, pensé que se había crasheado. Casi, ¿no? Me parece que voy a sacar el sonido. Ah, no, no se bulló, no se bulló. ¡Ojo! ¡Messi! ¡Oh, Messi! Que puse pausa y no... Y que se puso todo duro. Ahí te voy, queso. Ya llegué. Ok, estoy llegando a ver a mi archienemigo. No pasa nada, no pasa nada. ¡Oh, vi que no me salta! ¡Qué bronco! Te voy, señor queso, el mayor. El queso fue mi enemigo desde que, no sé, desde que me hice mayor de edad. Desde que me hice adulto. El queso pasa a ser de tu amigo a enemigo. Porque ya te empieza a caer pesado. Tranquilo, ok, cuando veo un culo. Pues sí, queda ahí. Llego de un salto. No, es que no se ve nada. Ahí está, llegamos. Aquí no se veía nada. It has been said that the greatest fear in life, the one that gives rise to all other fears, is the fear of death. No sé por qué hice ese salto arriesgado, no sé por qué lo hice. Pues ya está, ¿no? When I was born, my grandmother said I wouldn't survive. When I was 1 year old, my grandmother was dragged away by a whale on the old pier. Cuando vea al señor queso, me quedo quieto, ¿no? Así era. No, 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 mierda, ¿por qué no salta? Yo ya la... Voy a caerme porque no salta, ¿eh? The night is dark before the dawn. Eyes are afraid, hands are doing.
Gato, ¿qué hago cuando me salga el queso? Me quedo quieto, me habías dicho, pero en qué momento. Yo me quedé quieto, pero. Uy. Acá me había caído sobre algo que me impulsó hasta acá de nuevo, ¿no? Alta suerte. Eso que apareció. Ese cambio de imagen me casi me manda al lobby. Ok, yo solo esperaré tu mensaje. Many things were terrifying at night and became a laughing matter when daylight came. Okay. Estoy. Decime qué hago acá porque no quiero que me mande al inicio de vuelta. ¿Este piso desaparece o no? A ver, yo te espero tu mensaje, no quiero que me mande al inicio de nuevo. O sea, si, porque no me pueden mandar mensaje justo cuando me lo enfrentan. ¿Ves las monedas? Noche. Sí, la moneda esa de la izquierda, la veo. Esa es la que está ahí, ¿no? Ah, no, vos decís esa. Tengo que decir las de la derecha. Vos decía esa. Ahí la veo. Ahí salto. Salto a esa entonces. Salta esa, después a la otra y voy a la pizza que esté más lejos. Ok. Y ahora voy a la pizza que está más lejos, ¿no? La segunda. O sea, es esa no, a la que está atrás del queso, digamos. No llego al girasol, ¿eh? ¿O sí? Creo que no llego. Puede que llegue, ¿eh? Queda un super salto. Voy al girasol. Creo que no, está muy lejos como para llegar. Y ahí me dijiste a la pizza que esté más lejos, a la que está atrás del queso.
Necesito acercarme un poco. A la pizza llego. Ok, la que está. Claro, está al lado del queso, ¿no? Al costadito. Ahora sí llego al girasol. Ahí está. Listo, ¿no? ¡No! Vi que no me salte esta mierda. Listo, ¿no? Lo pasamos. La tenía adentro, queso, la tenía adentro. Allá está el queso, la tenía adentro, boludo. Nos vamos. ¡No! No te me caigas así, boludo. Me hizo... Pensé que nos caíamos de nuevo. Solo un jefe queda, ok. Yo creo que es zona segura, ¿no? ¡Dios! Pasó que la tiene adentro el queso, la tiene adentro, gracias gato. ¿Y ahora? ¿Es acá? No, decime que no. ¿O sí? Ah, esto sube. Jijijiji. Oh. Finalmente. La tiene adentro, queso, la tiene adentro. Es nuevo para mí. ¿Esto no es Constantinopla? O sea, la construcción no era de ahí. Dios mío. Stop drifting. Run to the finish line. ¿Qué es eso? ¡Un dragón! Yo creo que el dragón... ¿Ese es el jefe? ¿Me empuja? ¡Un dragón! Pero yo vi Game of Thrones, ¿eh? Así que ese dragón... Me debería de hacer caso. Yo soy un... Somos unos Targaryen. No, los Targaryen eran re... Tenían dragones, pero... Tírale con la... No, por favor, no, dragoncito, no, no te quiero ni ver. Yo te quería, Drogon, yo te quería. Así que acá vino Drogon, el de Game of Thrones. Acá tenés... O sea que el premio es la Khaleesi. Un Messi, ¿eh? Si el premio... Aunque la mataron, ¿no? Estaba muerta. ¿Me empuja? ¿Pero qué me hace, gato? ¿Me puedes decir qué es lo que me hace? Me empuja. ¿O cuándo me va a atacar? Eso quiero que me digas. Ah, me empuja. Tengo que tener cuidado con él, entonces. Claro, yo le mandé... Ah, o sea que si yo avanzaba, me empujaba. Miradlo vos. Por eso yo me frené, porque había un arbusto. Quería estar seguro. Encima este más boludo está. Billy hoy está re boludo. ¡No! ¡No! Ya la veía venir. Cuando empezó a correr y se fue para cualquier lado, ya la veía venir. Hijo de puta. Tormen, gracias por el follow. Bienvenido. Me cagué el juego, ¿eh? Me anda cagando mucho el juego.
zurdos de mierda hoy la van a pasar para el orto. ¡Viva la libertad, carajo! Ay, boludo, me da cagazo el dragón. No le tengo fobia a los dragones, pero este juego hace que le tenga fobia. Arre que no existen ya los dragones, ¿por qué le tendría fobia? ¡Ahí viene! ¡No, no, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Hijos de puta, tiemblen! ¡Dale, pero ahí viene! ¡Dale, conchudo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Dale, conchudo! ¡Uf, uf! Me tiraba, ¿no? Está abajo en nuestro momento. Es que... Puede ser. Es que me pasaron cosas increíbles. Hold on to your youthful enthusiasm. You can put it to better use when you're older. Vamos. ¡No, la cagué! No sé por qué no aseguré el sal. No, mierda, ahí viene. ¡Rápido, Billy, rápido! ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? Sí, también estoy por YouTube. No. Técnicamente ya estamos cerca del final, ¿no? Técnicamente. Hay que encontrar el camino. Me estoy traumado. Yo soy del más grande de Argentina. No, no me saltó, vi, hizo lo que voy, a ver si no me salta el jueguito. No, puede que costar caro. Ve ahí, no me saltó otra vez. Ten cuidado con Drogon. Sí, así es de boquita. Aguante Boca, vamos Boca, esto es Boca, lo de Boca no nos disciplina a nadie. Anulo Mufa, pero yo ya le veo ganándole la final al City. Solo tienen que sacar a Paul Fernández. Si saca a Paul Fernández del equipo, le ganamos la final del Mundial de Clubes al City. Solo tienen que sacar a Paul. Bien, hice bien en no confiar. Bien, hice bien.
Viene, ¿no? Viene atrás, viene por Detroit. Ahí viene. Ok, está abajo, pero ahí viene. Ok, está un poco lejos todavía. Ahí viene. Está por abajo, ¿no? Está abajo, todavía está abajo. No, por favor, no. Agárrate, conchuito, vamos. No, ahí viene. Me tira. ¡No! Deja nomás, me tiro yo solo. Soy un carnero. No. Uf, menos mal. Y me tengo miedo que me tire. Deja nomás, me tiro yo. Y como venía detrás mío, me entró el miedo, boludo. Me entró el cagazo ahí. Dos décadas pasaron, de queche. Se escucha lejos. Escucha cerca. ¿Le mando? Sí, hay que pasar a la final. Está cuando me sobrevuela. La cagué. Oh. Si subo me da. Sí, creo que si subía me daba, ¿no? No, ¿cómo que volvió? Ah, pero bajó, ¿no? Bajó, no me da. Tranquilo, porque está abajo. Técnicamente no debería de alcanzar. Thank you.
no, 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 se agarra. Bien. No, ahí lo veo. Me cagó. ¡Qué hijo de puta! No, cagué. Quito. ¡Uy, boludo! Y no sé qué pasó. Che, pero qué bronca ahí, ¿eh? Qué bronca en esa parte. Me golpeó, pero no sé, de milagro no nos tiró, ¿no? Porque si no golpeó. Uf. Que los nervios te matan, boludo. Los nervios te matan. Está lejos, está lejos. No está lejos, le escucho atrás. Me voy a tener que apurar, me voy a tener que apurar. Lo escucho atrás, lo escucho atrás. Lo escucho atrás y a la misma altura. Re arriba. Yo por la duda esperé, por la duda esperaré que pase. Está muy arriba, pero por las dudas voy a esperar que pase. Ah, que está re arriba, no creo que me vaya a dar. Yo me mando, ¿eh? No sé dónde está. Está dando la vuelta recién. Ok, llegué. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ahí bajó. Uf. Obramos el milagro. Lo increíble fue que yo seguí subiendo, o sea, sin ver el camino. Yo solo le daba adelante mientras veía el dragón. Una PC5. Hay una cama. Hay una cama ahí. ¿Es por ahí? Sí, no, no hay más camino, ¿no? Martín Upa, gracias por... ¿Y ahora? Me subo acá. Ah, bien. ¿Qué onda, Martín Upa? Gracias por el follow. No puedo ir más rápido. Me dijeron que el dragón me empuja, ¿puede ser?
Tengo miedo, boludo, 87%. Casi ahí. No, no, está subiendo. No, 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 y yo estoy tan cerca. Ok, ok. ¿Cómo me tengo que meter acá? ¡Uy! Ok, ok, acá ya me siento más seguro. Uf, uf. 87% todavía falta. Voy a esperar que baje el dragón. Voy a esperar que baje. Se ve que está sobrevolando la zona. Bueno, ahí se fue. Ah, eso llevo. Eso llevo, ya me estaba asustando. Lejos, ¿no? ¿Está lejos? Voy a esperar que pase, voy a esperar que pase. No arriesgué, no conviene. Ok, ok. Voy a esperar que pase. Ahora no, yo creo que está lejos. Acá, ¿no? ¿Dónde está el dragón? ¿Abajo? ¿Dónde está, boludo? No, no, no arriesgo, ¿no? No arriesgo. ¿El dragón? Ah, ya no me tira, ok. ¿Llegaré? No, 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 casi, casi me suicido. Gracias por avisarme. Ah, no, no, pero sí, sí es por ahí, sí es por ahí. Pensé que era subiendo la hojita, pero no. Ok, creo que se llega. No voy a arriesgar con saltos cortos, boludo. Estoy cagado. Creo que es salto corto, ¿no? Ahí. Por la duda. ¡Se viene Boca! ¡Se viene Boca! Boca, Boca, esto es Boca, esto es Boca. Uf, Boca. Menos mal me dijeron que el dragón me tiraba porque yo lo hubiera ido a acariciar. Posta, boludo, yo lo hubiera ido a acariciar al dragoncito. ¿Qué es Boca? Un club de Argentina, el club más grande de Argentina. Un club de fútbol. Sí, 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 menos mal me dijeron. Yo lo iba a ir a acariciar posta. ¿Vos de qué país sos, Martín Dupá? Andra Pro Play, gracias por el follow, pa. Bienvenido. O bienvenida. O bienvenide, arre.
Hasta abajo. Ay, qué susto. Hola, André. De hecho, hay una manera de que el dragón te pegue y te vaya hacia arriba y sale todo esto. Pero difícil. Muy arriesgado, ¿no? Posiblemente para los runcitos hay que hacerlo. Ah, sos de México. Ah, ok, ok. El Only Up por una página llamada PB Games. Hay que montar al puerco. Tengo miedo. Creo que con un salto normal llego. Sí. Con un salto largo me pasaba. Yo te voy a asegurar un salto largo. ¡Ay, me asusté! ¡Ay, yo estaba haciendo hacia atrás! ¿Y ahora? ¿Sigo por acá? ¿Puedo pasar por allá? ¿Se puede? ¿No me caigo? ¿Y ahora? Ah, ya, ya, no me caigo, ¿no? No te caigo. Okay, okay. No, no me caigo, no me caigo. This giant is like my father, just as scary and huge, but in fact useless and worthless. O sea, ya no hay chance de que me caiga al inicio. O puede ser. Porque parece que todo este cuadrado me aguanta, ¿no? ¡Vamos! ¡Uy, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Dale, Billy! ¡Sí se pudo! ¡Billy, sí se pudo! ¡No! No me estaba haciendo caso ahí. Sí hay, pero no es probable. Boludo, te leí justo cuando hice ese salto, leí sí hay. Y dije, mierda, ahora me caigo. Cagado, boludo, estoy cagado, pero es poco probable, ¿no? Me puedo caer, pero es poco probable. Mira un ojo. Mira un ojo. Ya no sé dónde subir ahí, ¿eh? ¿Será a la cama? Ah, a la cama. Oh, está durmiendo el perrito. Muy bien, muy bien. Está durmiendo, ¿no? No está muerto. ¡Cállate, Gil! ¡No me saltó! ¡Ay, qué suerte! ¿Sí? ¿Ya está? Guarda. ¡Corre, perra! ¡Corre!
supongo que para allá, ¿no? We are in this world to gain experience, and in order to gain experience, no. We need to move forward. Mira los colores de boquita. So the meaning of life is in life itself. Wow, that's cool. ¿Listo? ¿Sí se pudo, burro? ¿Ya estuvo? ¿Y ahora a dónde voy? ¿Le mando derecho? ¿Qué te he cagado? Vete al otro lado y saltas. ¿Por allá? No. ¿Qué va a hacer por allá? Ah, no, es por acá. No, esto sigue. No, déjate de joder. No, man. ¿Hay riesgo de caerme o no tanto? Que todavía sirve, todavía sirve. Se fue. Sí. Se fue. Ay, ya se murió. Congratulations me sale ahí, ¿eh? Ojo que... Igual no me confío, muy troll el juego. Congratulations. 178 tardé. Tardé bastante, la verdad. ¡Ah! ¡Boludo! ¡Ciento! ¡78! El 7 de vos. El 7 de la séptima. El 7 de la séptima, no te lo puedo creer, boludo, no te lo puedo creer. Ya son muchas casualidades, ¿eh? Ya son muchas casualidades. Ay, qué lindo. Greetings, dear friend. You've come a long way. Not many have made it here. Now there are no obstacles in your way. In your life there will be losses and wins. ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! As a reward, you get a spaceship. Now you are the pilot of your life. You still have a lot to learn, but now you can do what you want and fly. Qué pena que no tenga subtítulo, ¿no? New worlds and new heights. Creo que ahí le dice que esto pase en el universo Bob Esponja. Tiene sentido. Congratulations, you've taken a small step in this game, but it's a giant step for your life. Good luck and patience in your future adventures, and may the Force be with you. Ahí está. ¡Oh, ahora sí! ¡Se terminó! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Qué bueno, o sea que lo pude haber terminado la otra vez, pero si no hubiera sido por el señor queso, ¿no? Que te tira. Y menos mal me dijeron que el dragón te tira, porque si no, me caía también. Bueno, gato, espero que estés satisfecho, te trajimos ya tu jueguito. Y lo terminamos. Qué locura. Bueno, ya está. ¿Arre? Pues ya está.
¡Guau! Wow, qué locura la tensión. Fue muy jodido la tensión final. Pero bueno, ahí está, chicos. Lo terminamos. Sí se pudo, burro. Sí se pudo. Pero bueno, no lo voy a hacer de nuevo porque no. Deja nomás. Nos vemos mañana con el eventito de Minecraft, ¿eh? No se lo pierdan. Adiós.